con Capre. Los chuki malos. Vamos para el escenario para hacer su entrevista. Tiene un patio por ahí. Un patio. En el calle. Un patio. Claro, vamos para el patio. Vamos para el patio. Pásame mi corneta, vende una vez. Ven, ¿Tú quieres que sea la peluquería? Recuerda que vamos a poner los tigres atrás, ¿entendés? Ahí, manito, mira, si él lo tiene atrás, vamos a hacerlo ahí. Está loco con la máquina, papi. Sí, ya el video. También al frente, si usted quiere, también. Yo te digo. Fuera. Hombre. Vamos a adelantar, sirve el cabrón. Mira. Y tú lo pones a tener y te cortas. Por aquí también, en este bloque. Yo soy de aquí, yo soy nacido de abajo, de la central. Y se fue corriendo para allá. Pues yo tengo que tirar la toalla, loco, porque el loco ha sido gato de chiquito. Y aquí mismo le querían que tenemos la mamá de él. Aquí la mamá de él. ¿Y por qué te querían mucho? Porque para el hombre. El loco la aplica feo. ¡Ah! ¡La mía, la pita! ¡Ah! ¡La metrecha del barrio! ¡Dale para acá! Ay, que me gusta así, Ay, que me gusta así. Ahí, Daniela, par de clientes nuevos. Hombre. Par de clientes nuevos. De hierro. Es que tú das eso, mira. Es que yo le doy eso, la mala. ¿O quieres que quitemos esa carretilla y le demos para otro? Claro. Ay, que digo que no cayó el entero. Ahí no voy por ningún lado. Sí, no, porque uno no es mío. Son tres, recuérdate. Yo voy
yo en el medio y ellos en los lados. Claro, porque es un haitiano en un campo. Güey, no te me encaquilla, haitiano, ven acá, el haitiano que. No te me encaquilla, va a la cara, en la casa. Capricornio, la casa. Tú, oh, no voy. Pero acá está, no veniste a buscar la licuadora, arrancadora. Chucky en la casa. Ah, ¿cómo llama este bloque? Esto es Real Cadera, Matanos Casa, el Lumbanazo, Moratoria. El chabón. El otro esquina, Moreno, el otro esquina. Yo soy el amigo tuyo, yo lo que quiero matarte, yo nunca te he visto. ¿De qué tú quieres que nosotros hablemos? No, aquí lo que vamos a hablar es, mírame, del sistema de los barrios dominicanos y haitianos. Sí, ya. Yo no le dejo entrar. Ya tú sabes. ¿Cómo eres de ellos, güey? Tú eres de ellos. Ya lo quiero un camarón porque no. Ven, ven. Ah, está bien. Juli, que lo que tú estás ahí. Vaya, Boca. Mátalo, casi, Real Cadera. Aplicarle la cara. Yo, oye, vamos a hacer una introducción. ¿Cómo es la contraseña, Boca? Robo pila. Elmo. Pero la bombate de una vez ya apliqué, ¿no? Está lenta, los muchachos. ¿Qué me ha pasado, güey? Yo mucho el mismo, lo que busca es. Venga, yo no mucho el mismo, vete a buscar eso. No, muchachos, va a salir en entrevista. Y tú te me volviste, me quitaste ese vivo. Todavía no va a cantar ahorita. No me quites esa cámara de aquí. ¡Ven yo! No, no, tú tienes uno ahí. Ay, el Moreno, mátalo casi. Mátalo casi, boquetilo. La hierba ahorita, pero puedo fumar por ahí, pero el Capri, en la cámara no. Para que no me lo caliente. ¿Traíste eso? Una vaina. El perro hablando ahí. Nada más que no se ve en la cámara lo bate. Y los niños tampoco. Real Alcaeda. Moreno. ¿Están prendidas las cámaras? Este tío mío que le dicen el apio, Solano. Le dicen el apio. ¿Y el cilantro?
Nunca se casó ni nada. Siempre dije que estaba bueno, pero era por la hoja. Y se puso el apo. No tenía el apo. Aló. Vamos a Rocky. Vamos a Rocky. El teléfono mío me va a traer una vaina, mierda. Me va a traer algo. Mátalo casi. Vamos a empezar, hagan silencio, por favor. No fumen hielo atrás, que no se vea eso. Sí, que no se vea, oye, el maleanteo. Sí, grabando, dale, guárdalo ya, vamos a darle. Grabame, toma, dale para allá. Oye, que lo que ve, gente, ya estamos aquí en el debate. Vamos a ver cómo se mueven las cosas. Mío, lo primero que yo veo, que tú, como representante de los haitianos, cogimos lucha para encontrar un haitiano aquí que pueda hablar de su país, tú sabes, que pueda hablar de manera libre y que comprenda de que no se le va a hacer nada malo, que simplemente, tú me entiendes, va a dar su punto de vista. Tú eres un haitiano que cogió cárcel aquí en el país y que ha andado en el tigre, ¿tú? Nunca. Pero te aprendiste el hablado dominicano bien ya, ¿no? Sí. ¿Tu papá es haitiano? Sí. ¿Y tu mamá también? Mío, hay muchos haitianos tigres en los barrios. Sí. Hay muchos que los tigres, claro, que si él es uno, era uno de los tigres de aquí. No. ¿Cuál te entiende que el problema real que hay actualmente en los barrios por los haitianos? ¿Cuál te entiende que el problema que es? No, yo no voy con eso de que lo saquen, de que un fracaso como lo están sacando como recientemente, pero de que lleven una lista para atrás de traducción. Que lo saquen y después que lo entren. No, no, una lista, porque los aquí mismo lo pueden legalizar todo, no lo que lo pueden legalizar, sino le pueden dar su documento para como nosotros nos dan en otro país. Los nosotros nos sacan, nosotros tratamos de legalizar. Okay. ¿Entiendes? No nos sacan, diga como quieren sacar ellos. Okay. Hay un tema que se está viviendo en el barrio, por eso yo hice este debate primero en el barrio, para luego hacer un debate con gente ya que tenga conocimiento de la historia y eso. Pero hay un tema aquí en el barrio, y es que en muchos lugares, yo que ando en todos los bloques, los haitianos se han empoderado en el sentido de que ya un haitiano le jala un machete a un tigre dominicano, de que ya un haitiano pelea con un dominicano, como que tú sabes, el dominicano también. Sí, no, porque ya ellos están abiertos, ellos están entregados. Pues sabes, lo están sacando agresivo y ellos dicen ya allá, como quiere, bobo, que me van a bregar, me voy a bregar aquí. Entonces, el cuento que dice, y es fácil para sacarme aquí que matarme y perder así o así. Hay veces que yo he visto migración sacando, pues ellos se van por arriba por la tercera y yo no me voy por la tercera. Se embalan por la tercera, agresivo, regoso con un dice y cae sin montarse. ¿Entiendes? Yo nada más para que no lo agarre preso y lo metan para allá, porque no que no haya hecho nada, ni han matado a alguno, no que han hecho nada, ni han matado, nada más porque migración no lo agarre, de pedo. Ok. ¿Cómo tú estás viendo el tema de que la migración está agarrando? Mexicano, claro. Entonces ya hubo una situación ya que él le dio como 7 tiros a 4 de ellos. Entonces los 4 ellos tiran de allá para acá y matan a la izquierda. Entonces de aquí mismo, eso pasó el otro día. O sea que aparecen su haitiano. El paro no está preso por eso. Ok, aparecen su haitiano que son guapos. Guapos, psicópatas, más que los dominicanos. No, no estoy viviendo en Fusa, porque le tengo para a los haitianos que viven allá, porque yo vivía allá. Y me di un par de escenas con ellos de Palomaría, viviendo en hotel, ellos se meten como a los malos salvatrujos, se meten ellos para allá, tú sabes, las habitaciones la desgaranan y se roban todo y se van. Porque cada otro día cuando di crisma son todos los mismos, un moreno, haitiano, con trenza, no iguales, son iguales. Y no se sabe. No se sabe porque influyen, es un lado que no hay ley. El cuartel está adelante y para atrás no hay ley. Lo que pasa ahí se quedó. Lo que pasa ahí se quedó, ahí no hay noticias, ahí es difícil estar con video y que lo televisen. Si lo televisan y lo televisan para allá, se cayó de igual para allá, se cayó ahora. Si lo televisan en la capital, se puede hacer viral. Pero si lo tiran en el canal de allá, noticias de allá, de que no llega para acá. No llega para acá. Lo que ellos controlan el turismo, ellos lo controlan para allá. ¿Tú sabes para qué? Para que nosotros no podemos miedo. Pero está allá en Punta Cana, en esos lados, los que no tienen eso rodillo. Ellos son los que saben de ahí. Ellos son los que saben. La corta o la larga, tú, ellos son los que saben. Porque nosotros los dominicanos, hay par que controlan, sí. Pero usan mucho los haitianos para opciones. Que recientemente yo estaba allá en Fiusa y fui a un barrio donde yo vi haitianos que estaban armados. Yo no lo grabo directamente, sí. Pues tú sabes, porque mi trabajo es otro, pero había haitianos que estaban armados y por lo menos eso hay que decirlo. Yo he ido a pila de barrio donde hay tigres armados, yo no lo menciono, son dominicanos.
pero hay haitianos que están armados y entiendo que es un peligro para la seguridad nacional. Pero en Higüey, hay un barrio que es Trinitario, ¿no? Y hay otro barrio en Higüey que los haitianos andan con mata, para, y la pistola en la mano. Que es que tú crees, diga, el panita mío que llama Joan, que si está aquí ahora mismo, si está por ahí, él vive cerca de ese barrio, y él es tigre, y él es aquí de la capital, y él se mete para allá. Y los haitianos tienen punto ahí. Los haitianos son los que saben que ahí son. Que eso es cerca del cerro, en Higüey. Y los haitianos son por los que la aplican. Y te matan normalmente. No, porque ellos te pueden matar. ¿Y quién lo vaya a buscar? Yo no tengo documento, yo he matado a los dominicanos. Ellos mayormente los buscan afuera en motores, al cual ellos lo matan a mocha. Porque antes ellos le daban bala, por eso te quitan de eso, porque quieren poder de la mocha. O sea, ellos te guardan. Van para afuera, ellos van para afuera y te buscan por la iglesia, por ahí, por la iglesia, por donde tú estés. Te encañonan y te llevan. Y te llevan, claro. Y después te picotean. Y después te picotean, porque ellos son psicópatas dando mocha. Los haitianos les gustan dar mocha, aunque tengan un metal. Meo, ¿es verdad eso que hay grupos de haitianos que andan tan ruling aquí en República Dominicana? No, eso es lo que andan en contra. Y que andan como tú, así con trencito y vaina, andan ruling. Porque trencita todo esto se hace en trencito, en el sistema. Pero el flow tuyo me da es de Miami para allá, eso de esos morenos de por ahí. Ustedes la viven esa cultura? No, algo. Él se parece a Travis Scott. No, él se parece a Travis, de todo tú no lo estás viendo. Pero, tú conoces haitianos, tú, que no me hiciste el nombre, porque tú no lo conoces haitianos, andan con los de ellos, soy el motor, andan a los que no saben. Es que tú estás hablando de la agricultura, y te llega, y yo, pues yo, no, yo te claro, pero él lo va a defender al 100, él no va a decir nada, porque no quiere decir. Pero tú sí lo has visto, tú. Yo no, y hasta él tan fiel, porque él lo va a cuidar, lo cuida su vez, eso está claro. Pero yo no, porque no quiere que diga que la interno va. Mío, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú esperas que te lleve la migración o tú te vas a ir tú solo? ¿Cómo tú lo vas a hacer? ¿Vas a por la orilla? Es difícil, pero... No, yo, a lo que yo diga. ¡Ah! Lo que yo diga, si te agarran, te agarran. Claro. Normal, pero es un poco agarrado. ¿Por qué? Ojo, tú no vas como para eso, yo no tengo... Los tigres de aquí los cuidan. No, no, ahí él es haitiano, pero es para nosotros dominicanos. Para nosotros él es americano. Pero no, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque está todo. Hay haitianos que son cuidados. Claro, haitianos que son cuidados, porque hay muchos que tienen la costumbre. El bicha. ¿Cómo te agregamos con brujería? Por a nivel, culturalmente, ustedes creen en santos, en vainas, tú sabes. El brujo mayor. Culturalmente así. ¿Tú respetas eso de tu, o tú eliminaste eso? La última brujería que tú echaste hace que tiempo. Hace que tiempo. ¿Cómo cuánto, meo? Dijo un haitiano por ahí como 3 días. Entonces estamos hablando de que él como dominicano va atrás de ti como un colín y si él te hace algo, entonces tú lo dejas tranquilo y le echas su brujería. Así que yo funciona. Vamos a poner, yo le hago una maldad a él, un ejemplo. Yo le hago una maldad a él y él no me quiere bregar y que me va a la casa. Si llevo un pozo en mí, me va a hacer una brujería. ¿Cómo lo empaque tu pozo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese pozo en mí! ¡Guau, guau! Explícame el sistema. Sí, pues, agarra el monte, la tira baila, la pone al revés, me prendo una vela. Y señala como es fácil. Ahí muero yo, prendo la vela. Fácil. Ahí muero yo, le llega. Es verdad, me funciona. Mira cómo es el sistema. Señala como que tú lo haces. ¿A qué tú le tienes más barra, callejeramente? ¿A un haitiano que sea Chucky o a un dominicano que sea Chucky? Es una pregunta. ¿A qué tú le tienes más barra? A un dominicano, porque el haitiano te puede cabecear, tú eres haitiano, pero... ¿El dominicano con el haitiano no anda en sentimiento? No, ellos dicen. Ahora, hay una pregunta en el barrio, yo espero que ustedes me lleguen a esto. Un haitiano, que eso lo sabe todo el mundo, sin papeles aquí, sin nada, vino por la frontera ilegal, y vaina te brega, y nadie lo halla. Se va para su país, se fue, se prendió por ahí. Cuando un dominicano brega a un haitiano que no tiene papeles, ¿cae preso o no cae preso? El dominicano no cae preso. No, porque cuando tú vas a justicia, el Ministerio Público te tiene, tú tienes que buscar una transmisión, tú no sabes lo de la gente, un querellante, una vaina, te suelta. Pero cuando un haitiano, cuando un dominicano, no puede tener para tirar los peñuelos. Al final, ustedes quitan el tema de la nacionalidad y de lo real, ya, pero nosotros somos iguales, no hay ni nacionalidad, ni vamos con. ¿Entiendes? ¿Por qué si tu papá? Vamos acá.
¿A ti no te gusta hablar de ese tema de la brujería? ¿Te lo prohíben? ¿Lo sabes? ¿Te dan un correazo de noche? ¿Cómo funciona el sistema? Te salen de noche. ¿Te dan tu correazo? Claro. ¿Tú has visto, Santa? Y ese maldito pelo. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven esos demonios? Sombra. Coro con él, yo lo vi así, pero él es rapero. Entonces yo haciendo coro con él, yo veía el papá lo que hacía, los bombillos que lo comía y de todo. Entonces yo dije, mierda, que no, que yo quiero aprender esto. Y él al ver que yo siempre... ¿Tú crees que hay posibilidad de que tramitan en vivo una persona que diga que tiene un resguardo y que nosotros le demos una pistola en la cabeza? A ver si yo quiero que te produzca una gente, nosotros lo tramitamos en vivo, que le buscamos un plato y se lo come la misa. Está bien, porque para eso hay truco, se meten... Claro, se meten un par de huevos y muelen el vidrio. Le robamos la batería, la goma del camión. Cuando no podía, dije que la llave del camión. Sí. Que iba a hacer la llave del motor de arranque. Pero que tú robabas más con loco. No, no, eso ya no la robo, era una necesidad. Porque había veces que yo estaba en un campo sin tener nada. Y decía el tío mío, deposítame 2,000 pesos para pagar un hotel. Me dice, yo no tengo cuarto. Entonces doblaba por el motor de arranque. Sí, enfrentado. Y ahí hacía cuarto. Buscaba, uno busca muchas maneras de tener hojas. Porque ya el que roba así ya no llama la droga. ¿Y qué tú hacías? ¿Cómo así que no la droga? Lo hace por hobby. Eso me lo lleva en la sangre, capi. ¿Cómo es mío? En la sangre tú lo llevas, que tú no puedes estar tranquilo. Todavía tú tienes 1,000,000 de pesos bajo el colchón y viene a Boca a buscarme y uno se monta. Pero tú eres la tele también. ¡Claro! ¡Estamos al rojo! ¡Estamos al rojo! ¡Estamos al rojo! Estos son rojos que ahora más música, pero tú sabes que cuando uno anda... sin piedad y que en esa vuelta tú puedes tener 1,000,000 ahí, 4 cadenas y el carro afuera lleno de gasolina y mamá me dice, vamos allí que hay una vaina y uno se monta. ¿Por qué yo? Ya se trabó. El nombre de él es Amor al Robo. Hay muchos amigos tuyos que lo han matado. Claro, lo matamos. Yo he estado preso 4 veces en la vida del robo. Y cada vez que estoy preso siempre le digo, para allá no voy más. No voy a hacer eso más nunca. Entonces siempre hay un pan de que quiere ir a ver nadie, que tiene una vuelta con una tía. ¿Te han montado servicio? Silencio. Ahí no se baraja pleito, el loco tú le dices no le dé y él va solo. No, pero también me han dado mi mocha también y por el ambiente que me crié, porque me he criado con un par de panas que lo han matado y le han dado un par de muchachos. Y ando por el balazo. Hay tigres también que tú le tienes tu respeto, que eso yo no puedo pasar con ese. Sí, no, hay tigres que ellos me te pueden faltar y yo como que no se la doy. ¿Entiendes? No, una no dije porque le tengo miedo, sino que en verdad, porque si se pasan conmigo, porque ellos me pasan. Hay que regalarle los huevos, ¿no? ¿Le tiene miedo a la muerte o no lo entiendes? Yo no le tengo miedo a la muerte, pero no te quiero morir. Pero no me quiero morir. Está prendido. Dale el beat. Sigue la capela. Está prendido.
Llegó el abusador, no me desmonte un 30, a las 5 ya va por 40-42 en el callejón. Se te quitó el poroche. Ah,